Senador Sabraín tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo a los señores citantes, al señor fiscal general de la Nación, a la doctora Nancy Patricia Gutiérrez, ministra del Interior, a los colegas, a las barras, a los periodistas, a todos los que nos acompañan esta noche. Yo no he venido esta noche a este debate a sembrar el odio. Ese no es mi norte, ese no es mi estilo. A mí si me pullan con un alfiler, me sale sangre. A otros, si los pullan con un alfiler, hay que mandar eso que les sale cuando los pullan con un alfiler a donde un bacteriólogo, porque con seguridad no es solo sangre lo que está saliendo. Y yo por eso he querido hoy, con mucho respeto y aprovechando la presencia de usted, señor fiscal, a decir que se deben adelantar las investigaciones pertinentes, porque particularmente y por los antecedentes de la historia, a mí me parece que aquí hay un complot, y un complot financiado por el narcotráfico. Para nadie es un secreto la relación histórica de la izquierda con el narcotráfico. Se tomaron el Palacio de Justicia, se lo tomó el M-19, ¿y quién lo financió? El narcotráfico. Asesinaron a muchos hombres valiosos, unos en contubernio del narcotráfico con el M-19 o con la FARO, con los paramilitares y con el propio Estado. Entonces, señor fiscal, como yo estoy convencido de que aquí hay un complot contra usted, y como yo estoy convencido que usted es un hombre honesto, impoluto, transparente, cristalino, le exijo en este recinto que empiece a adelantar las investigaciones pertinentes, a ver si en todas esas marchas y en todas esas movilizaciones que se están dando en este país hay dinero del narcotráfico. Y si hay dinero del narcotráfico, ¿a quién le están llegando? Porque es muy probable que estén entrando a espaldas de los dirigentes de la izquierda de este país. Yo no estoy acusando a nadie, no estoy diciendo que ustedes, los de la izquierda de este país, están recibiendo, los de la izquierda de este país que están en este recinto, están recibiendo esos dineros. Pero de pronto personas, amigas de ustedes, que están con ustedes, que hacen el juego con ustedes, que hacen la política con ustedes, que hacen el proselitismo con ustedes, están financiando esas marchas y están financiando esas movilizaciones, porque a mí me cuesta creer que eso se mueva por generación espontánea. Y hablo de la historia del narcotráfico o del vínculo
del narcotráfico con la izquierda, no porque yo quiera decirlo, porque aquí, entre otras cosas, tengo alguna información. Fidel Castro, así le duela a muchos, era un narcotraficante. Fidel Castro asesinó a los hermanos de la Guardia, a sus compañeros de batalla, y asesinó al general Ochoa Antich cuando descubrieron que Raúl Castro estaba vinculado con el cartel de Medellín, y para tapar eso lo fusilaron. Y Fidel Castro representa a la izquierda del mundo, y en la izquierda lo ven como un prohombre. Ningún prohombre, delincuente, igual que Castaño, igual que todos los paramilitares que cogieron y azotaron este país, igual que Pinochet. No hay ninguna diferencia entre Castro y Pinochet. Así como Pinochet era el asesino de la derecha, Castro era el asesino de la izquierda. Y nos vamos recientemente a la historia de Venezuela. El cartel de los soles, el gran Hugo Chávez Frías, el comandante Chávez, con vínculos con el narcotráfico, no lo digo yo, lo dicen estas reseñas que tengo acá. El final de Hugo Chávez destapa su vinculación con el narcotráfico. Chavismo y narcotráfico. El Estado venezolano ha sido tomado por el cartel de los soles. Los 10 escándalos de droga que han salpicado al chavismo. La historia secreta entre Fidel Castro y Pablo Escobar. Fusilados al amanecer los 4 militares cubanos condenados por narcotráfico. Estos continúe, honorable senador. Continúe, doctor Sabaraín, continúe. Yo entiendo que el senador defienda a sus socios. Yo entiendo que el senador defienda a sus socios, es apenas obvio. No me molesta, senador. No me molesta que pida la moción de orden. Yo me refiero a lo que creo que debo de referirme, no a lo que me diga usted. Fusilados al amanecer los 4 militares cubanos condenados por narcotráfico. Los que condenó y los que fusiló el gran Fidel para proteger al gran Raúl. Juan Reinaldo Sánchez. Fidel Castro fue durante años el líder del narcotráfico en Cuba.
Ileana de la Guardia. Castro fusiló a mi padre por rivalidad. Silencio, honorables senadores, que está interviniendo el senador Sabaraín. Silencio, por favor. El imperio del narcotráfico estuvo al servicio de Hugo Chávez. Yo no me voy a seguir refiriendo a este tema porque no terminaría nunca. Aquí tengo una bibliografía, la cual he estudiado a fondo, donde tengo 14, 30, 31 más 10, 41 más 11, 52 textos que he leído para conocer la vinculación del narcotráfico con la izquierda en Colombia, en Latinoamérica y en el mundo. Me voy a referir, después de hacer este pequeño recuento, porque esto la verdad es que necesita un debate de 10 horas, si es necesario. Me voy a referir, señor fiscal, porque como servidor público estoy colocando una denuncia pública. Yo creo, estoy convencido, puedo estar equivocado, que hay algunos movimientos extraños alrededor de todas estas cosas. Orden en el recinto, por favor. A ver, para finalizar, vamos a referirnos a la intervención del senador Robledo. El senador Robledo dijo lo que todos sabíamos. Había salido en todos los medios de comunicación, en las redes sociales. No se dijo nada nuevo. El senador Robledo demostró que lo que le gusta es la prensa y la televisión. Cuando le dijeron que no estaba al aire, quería suspender el debate. ¿Eso qué indica? Que hacen los debates y participan en los debates y hacen todos estos shows y hacen todas estas vainas que son casi que de circo, espectáculos circenses, solo para que los vean, para que la gente diga que son los defensores de la moral y los defensores de los intereses del pueblo y los defensores de la gente menos favorecida de este país. ¡Mentira! Lo que quieren es vitrina. Y como habían, y como la señal se había caído, querían suspender el debate. Yo no sé si a esta hora me ven o no me ven, o si estoy al aire, y además no me interesa. Yo lo que vengo aquí es a decirle a mis colegas que si todos ponemos un grano de arena, y así se lo he dicho en alguna oportunidad
al senador Lozada, me he sentado con él a hablar, a la compañera Sandra, que es mi compañera en la comisión sexta. Les he dicho varias veces, busquemos un mecanismo para que de verdad en este país haya paz, para conciliarnos. Pero mientras en este Congreso lo que haya sea agravios, injurias y calumnias, no nos vamos a conciliar nunca. Porque para que lo sepan, particularmente quien les habla, no se arredra ante nada, no le temo a nada, solo le temo a Dios. Y siempre he tenido como norte, y siempre he pensado que la vida sería demasiado bella, demasiado hermosa, pero por sobre todo, demasiado despreciable, si de vez en cuando no tuviéramos que afrontar grandes dificultades. Y yo soy un hombre que a través de la vida y a través de la historia he atravesado dificultades. Y por eso hoy, señor fiscal, le digo que esas dificultades que se le han presentado en el camino, producto de la malquerencia, de la infamia, recíbalas bien, porque usted, como lo dijo aquí, es un hombre de Dios, y Dios derrama bendiciones sobre todos aquellos a los que le coloca dificultades. El senador Robledo manifestaba cuando se refería, aquí hay algo, señor fiscal y señores senadores, que quiero que quede claro. Yo no entiendo muy bien todo lo que ha sucedido. Tengo alguna información. Pero si los señores del grupo Aval hubieran estado cometiendo unas irregularidades, apenas que el señor Pisano, QEPD, hubiera asomado las narices y les hubiera dicho algo que ellos consideraran que era turbio, lo hubieran despachado, si esa es una empresa privada. Y no, señor, le dijeron que siguiera con la investigación. No, ya voy a terminar, senador Lara, qué pena. Yo quería que usted hablara. Termine, senador. Que tengo aquí algo, aquí un documento importante. Senador Sanguino, para una moción de orden. No, presidente, yo le voy a pedir que usted aplique las reglas de juego que ordenan estas discusiones y estos debates. Los voceros intervienen 10 minutos, señor presidente. Entre otras cosas porque hay unas réplicas pendientes y aquí no se puede levantar la sesión sin escuchar las réplicas, que yo creo que son necesarias y que son además justas, señor presidente. Entonces yo le voy a solicitar que por favor controle el tiempo, ¿no? Porque además con la investigación, con la intervención del doctor Sabaraín, hay que solicitarle al señor fiscal general que le abra una investigación a Fidel Castro. Señor presidente. Continúe, doctor Sabaraín. No sé qué dijo el senador Sanguino. No escuché al senador Sanguino. ¿Que abra una investigación qué?
Honorables senadores, ocupen sus curules. Bueno. Bueno, para terminar, yo quiero pedirle a los senadores que cuando se dirijan aquí a actuaciones de X o Y persona o de X o Y familia, no se dirijan escudándose en el anonimato de la generalización. Aquí se habló de Odebrecht y la familia Gerlén. A mí de verdad que me parece lamentable, porque si se habla de la familia Gerlén, se habla como si de pronto aquí una persona muy querida por nosotros, que fue el senador Roberto Gerlén, una persona honorable que todos conocen, a quien todos quieren, tuviera algo que ver con ese caso. El senador Gerlén no tiene nada que ver con el caso Odebrecht. Eso es como si nosotros fuéramos a decir en este recinto que es que en la Dirección Nacional de Estupefacientes hay unas investigaciones, y entonces allá en esas investigaciones que hay en la Dirección Nacional de Estupefacientes hay una investigación, ocursa una investigación contra un señor de apellido Robledo, y nosotros viniéramos a decir aquí que es un familiar del doctor Robledo. A mí me parece que eso no es sensato. Sé que muchas personas pueden estar molestas, pero hasta aquí mi intervención. Muy bien. Con el mayor de los respetos, con el mayor de los cariños, con el mayor de los afectos. Tiene el uso de la palabra del senador Rodrigo Lara. Gracias, presidente, muy amable. Quisiera un poquito de paciencia, porque yo vengo a hablar también y a hacer una serie de denuncias muy graves respecto al trámite administrativo que se ha surtido, por ejemplo, en la Superintendencia de Industria y Comercio bajo el doctor Pablo Felipe Robledo.